Chulita, soy Diana. Sean bienvenidos de nuevo a este siguiente video de Lamento Beyond the Void. Pero un momento, mi celular estaba poniendo a cargar. En la ruta común. Sí, ¿verdad? Todavía seguimos en la ruta común, creo. Pues a darle duro a donde íbamos. ¿Qué saca? Cargando. Santo guamazo que se dio. Tan pronto como Konoe le preguntó, Asato pareció quedarse sin fuerzas y su gran cuerpo cayó al suelo. Ok. O sea, apenas empezamos y Asato ya se nos desmayó. No, pues sí estuvo dura la pelea con Rai, que tuvimos en el video anterior. ¡Asato! Corriendo hacia él, Konoe inmediatamente lo levantó en sus brazos. Como para mostrar su angustia, las cejas de Asato se fruncieron por el dolor y sus labios se abrieron para permitirle tomar respiraciones rápidas y suaves. Mirando al hombro que Asato había sostenido antes, Konoe vio una herida, tal como esperaba. Chale, nuestro querido Asato está lastimado. La piel expuesta se abrió y la sangre roja brillaba, se desbordó. Perdón, la sangre roja brillante se desbordó. Parecía una herida reciente, pero no fue Rai quien había herido a Asato. ¡Ah, quién fue el desgraciado que hirió a Asato! ¡Qué chingaos! Lo más probable es que esta fuera una herida que sufrió antes de aparecer aquí. Ay, la carita de Asato. Asato me provoca mucha ternura. ¿Estás bien? Sí. Y Rai así como que... ¡Ups! Como que se nos olvidó Rai, ¿no? Konoe sacó su frasco de agua de bolsa que llevaba a la espalda y lavó suavemente la herida en el hombro de Asato. Luego sacó una hierba medicinal seca y se la puso en la boca, masticando antes de que aplicara la herida. Antes de aplicarla en la herida. Y Rai así con cara de yo estoy pintado, ¿qué chingos? Era una herida medicinal que se usaba a menudo en Karo y ayudaba a desinfectar heridas y controlar la fiebre. Cuando se la puso, la cara de Asato se puso rígida. ¿Shimiruka? ¿Está funcionando? ¿Daijoubu da? Estoy bien. ¿Tasukeru tsumori ka? ¿Planeas ayudarlo? ¿A ti qué te importa? Mientras la mirada de Konoe seguía esa voz, vio a Rai enfundando su espada, mirando fríamente. ¿Qué, Rai? ¿Estás celoso de que ves a tu sangre ayudando a otro toga o qué? Perdón, a otro toga. ¿Qué gua? ¡Atarimae daro! ¡Por supuesto! ¡Shinyou dekin! ¡Stete oke!
No es confiable. Déjalo. 一度助けられてる。 それに今のは怪我をしてさっき立ってただけだ。 多分追われているか何かで。 Una vez me ayudó. Además, probablemente fue herido no hace mucho. Probablemente por algo que lo estaba persiguiendo. 殺すことに何のためらいもない。そういう目をしていたぞ。 Tenía unos ojos que no mostraban duda alguna para matar. ¡Dakara! ¡Eso es! Casi gritando inadvertidamente, Konoe apretó los labios con fuerza. En cambio, canalizó su fuerza hacia sus ojos, mirando a Ray. ¡Moi! ¡Anta ga nante ittatte! ¡Ore wa koitsu o tasukeru! ¡Ikitai nara! ¡Anta hitori de ikeba ii! Ya basta. No importa lo que digas, lo voy a ayudar. Si quieres irte, puedes irte solo. Aquí Konoe demostrando quién es el que manda. Dándole una última advertencia, Konoe volteó su mirada de Rai hacia Sato. ¡Eso, mamona! Tampoco quería saber nada más sobre togas y zangas. Rai podría resolverlo él mismo. ¡A huevo! Desesperado, Konoe no pudo controlar su ira. Asato probablemente había huido aquí después de luchar con los perseguidores de Kira. Tenía que estar exhausto. ¡Ah, cierto! ¿Verdad? Se me había olvidado el pueblo de Kira. Tal vez sí fue herido por ellos. Que se joda. Pinche pueblo de mente cerrada. Al escuchar un suspiro de disgusto detrás de él, Konoe se dio vuelta. Entrelazó los ojos con los de Rai, que parecía terriblemente disgustado. Pues claro, te callaron, le callaron la boca. Sí, entre las otras palabras se parece terriblemente disgustado. Bacaneco ga soroi mo sorotte. Puros gatos idiotas se juntan. Incluyéndote. Mientras Asato hacía una mueca de dolor, todavía le mostraba los colmillos a Rai. Ay. Asato mo yamero. Asato, tú también ya para. Asato quería seguir teniendo guamazos con Rai. ¿Naze da? ¿Por qué? ¿Dóste te? ¿Qué por qué? Koitsu, teki daro. Este tipo es un enemigo, ¿no? Asato le lanzó una mirada hostil a Rai. Sus ojos azul oscuro y el azul claro chocaron. Ah, es que ambos tienen ojos azules, pero los ojos de Asato parecen tener un color más fuerte y los de Rai son como que muy claros. Bueno, el ojo, que no se le ve el otro ojo a Rai. Sintiendo un nerviosismo explosivo acumulándose en el aire, Konoe miró a Sato y sacudió la cabeza en silencio. Chiga, teki janai. Te equivocas, no es un enemigo. Konoe wo tsurete ikou to shitetan janai no ka? Konoe, ¿no estaba tratando él de llevarte? Chigau. No. Ah, así que así era como se veía ante los ojos de Asato. Por eso atacó a Rai. Y ahora todo tiene sentido. Agarrando el flujo de la conversación, Rai arqueó una ceja con desdén. Tsukuzuku baka bakari da na. ¡Qué idiota tan estúpido! ¡Ya cállate, Rai! ¿Qué te pidió tus comentarios? ¡Yamero yo! ¡Asato mo ochitsuke! ¡Ya para! Asato, tú también ya cálmate.
Konoe normalmente se alegraría de haber vuelto a encontrar a Sato después de su desesperación, pero este era el peor escenario posible. Por ahora, Konoe dejó que Sato se sentara cerca de su hoguera. Rei se cruzó de brazos y se apoyó contra el tronco de un árbol en su forma habitual. ¿Qué pasó? Vamos, Sato, cuéntanos tus penas. ¿Necesitas comida o agua? Y... Estoy bien. Solo respondiendo con eso, Sato selló sus labios y bajó la cabeza. No parecía que quisiera decir nada. Mientras miraba al suelo con una mirada hosca, Konoe de repente recordó algo. Asato wa mou mura ni wa kaerenai nda yo na. Asato, ¿no intentarás regresar a tu aldea nunca más? Estaba en lo correcto. Él no tenía otro lugar al cual ir. Era lo mismo para Konoe. Dado que había esperado su reunión, Konoe obviamente tenía la intención de llevar a Sato con él a su viaje. Pero el problema era Rai. A juzgar por su reacción en este momento, no estaría complacido. Presa de sentimientos pesados, Konoe se volteó hacia Rai. Asato mo tsurete iku kara. Llevaré a Sato con nosotros también. Oh. No, pues sí, se vio que no le gustó la idea. Toda su cara de desdén que tiene. La mirada fría en los ojos de... Más bien, la mirada fría en el ojo de Rai podría congelar el aire en un instante. Asato wa mou mura ni wa modorenai. Ore to onaji da. Sore ni, anta to kokaku ni yarihaeru gurai no ude ga aru. Asato ya no puede volver a su aldea. Es como yo. Y además es fuerte y probablemente podría igualarte en una pelea. Dato Iigana. Eso espero. Rai miró a Asato. Por favor, no vayan a empezar a pelear. Asato frunció el ceño y soltó un gruñido bajo, mirando a Rai. Omae. Iyana mono o kanjiru. Nan nanda, omae. Tú... Siento algo desagradable viniendo de ti. ¿Qué eres? Baka neko ni iwaretaku nai na. Los gatos estúpidos no deberían hablar. Korosu. Te mataré. Oi. Hey. No, pues Konoe, vas a tener que ser la mamá gato aquí, porque estos no se pueden ver ni en pintura. Hay forma de conocerse. El viaje con estos dos será bastante divertido. Pobre Konoe, la que le espera tener que lidiar con ellos dos. Pero pues, veremos su viaje hasta el próximo video, porque hasta aquí le dejo. Estoy pensando, viendo que ya tengo un gran avance de la traducción, hacer el próximo video pues largo, hasta donde me chuté toda una parte de traducción. Por general mis traducciones son de 15 páginas y yo pues lo divido en 3 para hacer 3 videos cada parte de traducción, por eso duran así entre 12 y 15 minutos cada video. Pero como ya tengo algo de traducción avanzada, entonces tal vez haga toda una parte en un gameplay. Calculo que el video tal vez dure media hora o 40 minutos. Entonces, o tal vez menos, ¿no? Pero pues bueno, al menos mínimo media hora pues durará el video. Pero será hasta el próximo. Bueno, y también tengo que ver el tiempo, ¿no? Porque ando un poco ocupada ya que es final de semestre y pues debo de estar entregando calificaciones finales, traer tareas, exámenes, la. Y pues bueno, me va a quitar algo de tiempo, pero se acercan vacaciones y creo que ahí me agarraré.
En fin, pues ya me voy, cachorritas. Y por cierto, pasen a ver el primer video de Slow Damage, el nuevo juego que he traído al canal. Y que pues me va a llevar tiempo traducir porque está un poquito complicado por lo que veo. A pesar de que es un juego también de Nitro Plus Chiral, al igual que Lamento. Esta vez los desarrolladores se han rifado con el juego. Han puesto más dinámica entre jugador y juego que estos juegos como Lamento, Dramatical Murder, o Togain Unochi, o Sweet Pool, que son juegos de Nitro Plus Chiral, ¿no? Trataré de traer todos los juegos de Nitro Plus Chiral a mi canal. A menos ya estoy con, ya traje Dramatical Murder, estoy con Dramatical Murder Reconnect, estoy con Lamento. En un futuro no muy lejano traeré Togain Unochi. Y ya después veré cuando trae Sweet Pool. Y por el momento Slow Damage ya lo estoy trayendo. Ay, yo nada más solo me doy más trabajo y por eso me tardo en subir los juegos o terminarlos. Bueno, lo que hace el hobby, ¿verdad? Bueno, pues ya me voy. Como siempre, que tengan un bonito fin de semana o una muy buena semana. Y ya nos estamos viendo. Hasta la próxima. ¡Matane!